Y estamos con, en Sporrey con Matías Bonasola, el hijo del Tero Bonasola. Contale un poco a la gente, ¿qué es esto de la Car Plus y de este emprendimiento que has, desafío total que has arrancado, ¿no? Nah, es un desafío que primero siempre quería hacerlo y por una cosa o por otra tenía miedo que no me den la licencia por el brazo. Después, bueno, me incentivó mucho Marcelo Ferrán, me dio una gran mano. Y bueno, encaramos, fui a la CDA, bueno, hasta que me dieron la licencia, debutamos este año pensando, bueno, primero llegué tratando de decir, bueno, que mientras que no me saquen una vuelta, está todo bien. Después me encontré con que clasifiqué séptimo, después en la primera serie que corrí, de séptimo salté a tercero en la primera curva y bueno, me empecé a dar cuenta que dentro de todo me da un poquito el cuero como para ir. A todo esto tengamos en cuenta que corro con una mano, después nada, bueno, me dan una mano mucha gente, Sutton San Miguel, Ferran, bueno, varios sponsors más. Y bueno, estamos ahí. Ahora se suspendió la de este fin de semana que pasó y nos pasan para el 24. Un poco me volví un poco con esas ganas de correr con lluvia porque iba a ser mi primera carrera con lluvia, así que nada, estamos metidos. ¿En qué categoría estás corriendo en la Car Plus? En la Master A. En la Master A. Y unas palabras para aquellas gente que dice no puedo, no me animo, no sé si es para mí, porque debe haber muchísima gente que te está viendo, que te mira y que te ve reflejado con cómo lo haces, de qué manera te enfrentás a todos los sinsabores que se te pueden dar y los vences. No, a toda esa gente que dice que no puede. El no, primero hay que sacarlo al costado. Y yo también muchas veces dije que no y hoy por hoy ya estoy corriendo. Y corro con una mano y no hay imposibles mientras que uno le ponga fe, le ponga ganas y tratar de contagiar la buena onda con la gente. Nada, aparte soy de chiquito, ya vengo con mi viejo que venía de TC del Oeste, con César Peón, que han salido campeones y ya vengo de chiquito arrastrando esto que tanto me gusta. Y bueno, ahora lo estoy haciendo realidad. Bien, Matías, muchísimas gracias. Gracias por estas palabras para la gente, para que las incentives, para que seas un ejemplo de que sí se puede y que bueno, adelante. Bueno, muchas gracias. Déjame agradecer a todo el grupo de amigos que tengo de José C. Paz, a los Sin Código, acá que está mi compañero Alexia y Peco y Santi. Para todos, para Diego, para Juan, para todos los chicos que me dan una mano. Bien, Matías Bonasola.